La selección peruana, a menos de 3 días para el amistoso contra Nueva Zelanda, cerró un nuevo día de entrenamientos en Barcelona en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat. Tras un segundo día de pruebas con partidos de prácticas entre el primer equipo de titulares y el de suplentes, donde se dieron a conocer algunos cambios por Ricardo Gareca, la Federación Peruana de Fútbol informó que cerró un nuevo amistoso para este 2022. La FPF ha confirmado que la blanquirroja ya ha pactado un encuentro amistoso con la Selección de México para la fecha FIFA de septiembre. En diálogo con América Deportes, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, reveló que la selección peruana jugará ante la tricolor en los meses previos de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Por el momento, no se ha confirmado la fecha ni el escenario, los cuales seguro serán revelados en las próximas semanas. Esta sería la segunda vez que Ricardo Gareca enfrente a los aztecas desde que le dirige al Perú, pues previo a la Copa América de Chile en el 2015, ambos seleccionados rivalizaron en el Estadio Nacional de Lima. Dicho encuentro se jugó el 4 de junio y el resultado final fue un empate a 1 muy parejo. Jefferson Farfán abrió la cuenta para el bicolor al minuto 62, mientras que Juan Valenzuela puso las tablas en el marcador al minuto 75. En cuanto al historial de partidos, Perú y México se han enfrentado en 28 oportunidades, con un ligero saldo favorable a los norteamericanos, con 11 victorias, 8 empates y 9 derrotas. En cuanto a duelos oficiales, la última vez que se vieron en las caras los combinados fue en la fase de grupos de la Copa América Argentina 2011, donde hubo una victoria peruana gracias al gol de Paolo Guerrero. Volviendo al entrenamiento de este jueves por la mañana, Gareca alineó al equipo titular a Galese, Corso, Zambrano, Callens, Trauco, Aquino, Tapia, Yotún, Peña, Carrillo, Cueva y La Padula. En nuestra cobertura especial desde Barcelona, recuerda que este sábado desde las 10:30 hora peruana, realizaremos una transmisión en vivo del banderazo en el hotel de concentración de la selección. Y este domingo 5 de junio desde las 9 de la mañana horario nacional, estaremos con la previa del Perú versus Nueva Zelanda. No olvides que si quieres estar al tanto de las últimas imágenes y noticias de la blanquirroja desde Barcelona, suscríbete a nuestro canal y activa el botón de notificaciones.